Today's the day that I'm going to meet my brother for the first time. I present to my sister, go to meet our half-brother, and she say no to me. That was the final border between us for Dubai, me and my sister, because I imagine she'd be by my side, but she's just not. I'm really be, you know, like nervous and anxious, like, you know. I'm really nervous about to asking, like, what they know about us. Like, if they knew it, or if my father telling them that we exist in this war, you know? When I was a child, I was, like, wondering who was my half-siblings. But I never have the, you know, the fire or emotion to try to find out who them. What I say was like, F it. I don't need them. They never was with me. Why I want the relationship with them? But now, I don't know what's gonna be, but you know, I'm ready. I'm ready to meet with my half brother. Hey. Oh. Hey, Pedro. Hey. Okay. Pedro. Mucho gusto, Jonathan. Jonathan. Sí, ¿qué tal? Junior, mejor. Junior, okay. ¿A ti te digo Pedro o te digo Junior? No sé, dime José, tal vez. Así nadie se confunde. Primero quiero decir gracias por estar aquí. Gracias por darme la oportunidad de conocer a ustedes, ya que nunca he conocido, tú sabes, esa parte de la familia. Muchas gracias, verdad, también por invitarnos. La verdad que, gracias que para sí. Nosotros creo que estamos los dos entre nerviosos y emocionados. Emocionado, así, al mismo tiempo. Así que de verdad muchas gracias. Sí. Mi nombre es Junior, soy medio hermano de Pedro y hoy vinimos a conocerlo para ver qué tal. Mi nombre es Jonathan, también soy medio hermano de Pedro y estamos emocionados por conocerlo el día de hoy. Con papi nunca hemos hablado del tema. Nunca lo hemos tocado con él. Sí, es correcto. La verdad, nunca hemos conversado con nuestro padre con respecto a esta situación. La verdad, ha sido una cosa muy dolorosa en la familia. ¿Y Nicole iba a venir contigo? No, Nicole... Ella dice que no quiere saber de ustedes. Eso es lo que está diciendo ahora mismo. Okay. Para ella, acabó. No quiere saber más de esto ya, que ella se siente feliz y cómoda como ella está. Bueno, qué pena realmente. Nosotros también estamos emocionados por conocerlos a los dos, pero igual, no, tranquilo. Queremos conocer a Nicole, como no tenemos hermana. That's really weird, me and my brother in person, because they're different than I. They look like so white and I'm black. The example was when Nicole was with Junior. They have like over here, it's the same, the nose. If you want to put one peluca in Junior, I'm gonna look like Nicole. Si ustedes quieren, comienzo yo a contar parte de la historia, lo que mi familia me ha dicho, porque tampoco en mi familia, como en la familia de ustedes, mi hijo Nierka, sí. Que ese tema nunca se toca. En el baúl de los es recuerdos como un tabú. Es como un tabú. Sí. Me la conocí hace unos días cuando fui al campo, y hablé con mi abuela, ella me dijo que mi mamá iba caminando de la escuela hacia la casa. Pedro se le dio una bola y de ahí no se vio más nunca. Y después, un año más tarde, él regresa a preguntar por mi madre. Okay. A mi mamá le preguntó quién eres tú, tú y el otro. Yo soy el muchacho que te dio la bola aquel día. Mm. Entonces él decía que no tenía familia, que no tenía hijo, que no tenía esposa. Mi mamá vio que andaba sin anillo, andaba sin nada. Okay. No sé si usted falta el respeto a ustedes. Pero... No, no, historia, tranquilo, pues, historia, ya pasó eso, no entonces, hay problema. Entonces, mi mamá me dijo a mí que él era muy generoso con ella, tú sabes, en el sentido de que si la familia necesitaba algo... Él aportaba prácticamente sin ningún problema, sin ninguna... Mira qué bien. Sin ningún problema, él aportaba.
Entonces, después, al año creo que yo nazco, le dice a mi mamá que tenía una familia, que tenía una esposa, y que tú sabes que tenía problemas en el matrimonio, que se quería dejar de la mujer, que el matrimonio de que no estaba funcionando, que todo iba, tú sabes, completamente mal. Entonces, a mi mamá y yo deciden tener a Nicole a los 2 años. Pero entonces, cuando tú naciste, él no vivía con ella. No vivía con ella. Porque exacto. ¿Qué él le decía? ¿Qué él decía? A tu mamá? ¿Qué él decía? ¿Por qué él no estaba allá? Que él decía que se tenía que viajar por el negocio, se tenía que mover mucho, tú sabes, que tenía que... Ah, bueno, eso mismo él decía en la casa. Tengo que viajar. Sí. Y se iba como 3... No sé, sí. Yo a veces duraba hasta 3 días, sí, así de viaje a la sí. semana. Personalmente, casi nunca lo veía, porque la mayoría de veces mi mamá me decía, ve a tu cuarto. Ah. Porque él nunca preguntó por nosotros. Él nunca quiso tener esa relación. Nunca faltó Pampers, nunca faltó leche, nunca faltó nada. Nada más faltó él. Además faltó él ahí. Exacto. Nuestro padre, la verdad, él estuvo con nosotros bastante tiempo, siempre estuvo presente. Y la verdad, fue un padre ejemplar en ese sentido. Ok. En casa era una persona muy rígida. Pero muy rígida. Sí. Pero siempre estuvo ahí como muy, muy responsable, muy... responsabilidad con el trabajo y demás. Y sé que y eso es algo también doloroso para ustedes, o para uno que anhela tener un padre y eso. O sea, es difícil, eso lo entiendo. Pero sí, es el papá que nos tocó. Enterarme de lo que estaba comentando Pedro con respecto a esto de su vida como niño. La verdad, de no tener a tu padre ahí para poder hablar con él, conocerlo, me sentí triste con esa situación de él, por el contraste. Entonces, para mí también fue muy chocante cuando encontramos claro. eso. O sea, sí. Nos quedamos así. Oye, pero eso imagina que tú ves en novela o película. Sí. Porque, o sea, no es algo que tú esperas, que encontraste que tu papá, que tú conoces toda la vida, 20 y pico de años, un día tú te topas con que resulta que tiene una familia por ahí. ¿Y cómo te enteraron? Yo entiendo que eso fue el destino que orquestó esa vaina, porque me puso, mira, para que me arregle estos papeles, qué sé yo. Eran facturas y cosas, tú sabes, del trabajo de él. Y me topo con unas hojas rotas. Y yo, bueno, si está roto, deja ver, cuidado si hay algo interesante, ¿no? Sí. Y me pongo a unirla y es una carta de tu mamá. Donde él... ¿What? Sí. Veo esta hoja y yo, oye, fulano, que tus hijos. Yo no me acuerdo muy bien todo lo que decía, pero hablaba de que ya tú no vienes a visitar tus hijos. Wow, ¿de verdad? Se la llevé a mami y yo, mami, yo necesito que usted lea esto, mami. Ya tú te puedes imaginar. ¿A qué edad tú encontraste la carta, Yuna? ¿A qué edad? Bueno, mira, años? Hace como unos 10 años y pico. Fue como en el 2010. Entonces, ok. ¿Qué manera de tú enterarte? Entonces, eso quiere decir que mi madre entonces intentó tener, tú sabes, que él tuviera una relación con nosotros. Exacto, ella parece que había intentado varias veces como... contactarlo, verlo. Quizá como no pudo conseguirlo, le mandó esa carta. Sí. I'm freaking happy right now. You don't imagine how it feels. I feel that this is like a movie for me, because it's so real. The way that Junior told me that he find one letter from my mom that she sent to my father, and that doesn't mean that my mom tried to meet my father had a relationship. I got. I'm freaking happy. I need to go to my mom and say, I apologize to her for real. Él le dijo a mami como que, yo quería que ustedes se enteraran de esto cuando yo me muriera. Que quizá ellos fueran a mi funeral o algo. Yo sé que tal ya para tener una relación de padre a hijo, pero solamente dime qué pasó y más nada. Ahí ya tiene sentido. Ya, todo esto tiene sentido, ¿tú me entiendes?
Eso es lo que estoy buscando. Que él me diga con sus propias palabras. Eso nunca vio ver pasado. Eso es lo único que yo quiero, es saber y sacar este sentimiento y ponerlo afuera y ya, ok, ya. Yo creo que sí, por ejemplo, te podamos pasar el teléfono de él para que así entonces pueda contactarlo y tratar de ver si se pueden reunir. Creo que sería bueno. No sé su reacción al a juntarse contigo o que tú lo llames. Sí, por lo menos si no se intenta, tienes ya el chance de que no va a pasar, pero sí hay que intentarlo. Usted puede... ¿Está el número telefónico ahí? Me da mucha pena con ellos que hayan tenido que vivir la vida así, digamos, sin tener culpa. Porque ellos simplemente nacieron, ¿verdad? No, uno no elige su ambiente ni nada. Pero me gustaría conectar con ellos y tener una relación que se pueda. No para enmendar, digamos, lo que pasó, pero porque somos familia. Entonces, entiendo que es lo correcto. Gracias por darme la oportunidad de conocerlo a ustedes y usted conocerme a mí. Gracias por compartir. Gracias a ti por tomar la iniciativa. Para mí fue muy agradable, viejo, compartir contigo. De verdad, muchas gracias por buscarnos y también por establecer esta comunicación. So amazing how open they will be me, like wow, like those people that are very good listening, very open, and I feel better to speak with them than my sister and my mom. Muchachos, muchísimas gracias. Un abrazo para ellos. Gracias por todo, yo lo voy a dejar. Hermano, Jonathan, cuídate. Gracias por todo, muchachones, lo digo mucho. Espero que esta relación no se quede aquí estancada. Claro. Bueno. Está bien.